¿Cómo blanquear almohadas? ¿Te has preguntado alguna vez cómo devolverle a tu almohada ese blanco impecable y fresco que tenía cuando eran nuevas? En este video desentrañaremos los secretos y trucos para blanquear la almohada, revelándote métodos efectivos que puedes realizar en casa. Necesitarás 1. Blanqueador. 2. Detergente suave. 3. Agua fría. 4. Agua tibia. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Paso a seguir. Número 1. Vamos por el principio. El amarillo fuerte que se ven en las almohadas es culpa de dos cosas, sudor y saliva. Así es, y en caso de que tengas suerte y no duerma con la boca abierta, sí o si suda, es algo totalmente natural y humano. Dependiendo del tipo de tela de la funda de la almohada, este sudor puede filtrarse a través de la tela. Al secarse el sudor suele dejar, en el 95% de los casos, la clásica manchas amarilla en la almohada. Incluso al usar dos fundas de almohada, todavía puede producirse el amarilleo. Número 2. El primer paso para blanquear la almohada es añadir una taza de blanqueador de ropa en un barreño de agua fría. Este recipiente debe ser lo suficientemente grande para que te quepa la almohada, pues la debería dejar en remojo. Coloca el barreño en una superficie grande para trabajar con comodidad. Si no encuentra un buen recipiente, puede hacerte este proceso en la bañera o bien en la lavadora. Número 3. Deja la almohada en remojo con la solución de agua fría y blanqueador durante unos 5 minutos aproximadamente. Debe asegurarte de que la almohada quede cubierta en totalidad con el líquido. Durante el remojo, el cloro actuará sobre la mancha y toda la suciedad del cojín, además de eliminar los ácaros de la almohada. Número 4. Pasado el tiempo de remojo, saca la almohada del barreño. A continuación, enjuágala mediante agua tibia y métela en la lavadora. Recuerda añadir en el lavado un detergente suave para no dañarle el plumón. Además, te recomendamos que el ciclo de lavado sea el delicado. También puedes lavar la almohada a mano para asegurar la delicadeza del mismo. Número 5. Si con este proceso no se ha blanqueado la almohada, hay otro método más agresivo porque se hace con agua caliente. Llenamos el lavarropa con agua caliente. En caso de que tenga uno totalmente automático, elige el programa más caliente. Y agregamos la almohada. Continuamos añadiendo todos los ingredientes en la lavadora o en los gabinetes. Luego del lavado completo, deberá hacer un lavado común, el más largo, pero solamente con jabón para ropa y suavitel. Número 6. Finalizando el lavado, deja secar al aire libre las almohadas. Asegúrate de que están completamente secas, tanto por el exterior como por el interior, antes de volverla a colocar sobre la cama. En la foto puede ver el antes y el después del proceso de blanqueado de una almohada. Es espectacular el resultado si sigue paso a paso lo que te hemos indicado.